Buenos días chicos, tos pido saludos a mis snorkis preferidos, eh, espero que estéis bien y ya sabéis, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre Gisbon, algo así, eh, sobre noticias que se están dando y así lo he titulado este vídeo que BOM 26 está en marcha, pues parece ser que sí, parece ser que sí y así o lo voy... A decir cuáles son mis apariencias. Parece que Bom 26 ya está en marcha porque es... Ya, aquí hoy os traigo la noticia. Eh, a ver si lo veis bien. A ver si lo veis bien. Esperar un momento. Aquí. Eh, eh, dice que... Bueno, esto es una noticia de Variety. De Variety hablando sobre... Eh, sobre... Mm, un, el ejercicio de este año, ¿vale? Eh, han tenido acceso a los datos financieros de este año, ¿vale? Y dice que no tienen ayuda a los productores de bono a registrar 285 millones. Pero en este informe eh, financiero, como dice aquí, James Bond registró 234 millones, etcétera, etcétera. Están hablando de que han ganado dinero, etcétera. Pero lo más importante es que es aquí, mirad aquí el informe financiero adjunto también muestra que la compañía ya está enfocada en la próxima entrega de la franquicia Bond, Aunque estará protagonizada por un nuevo 007 esto significa que eh, bond 26 está en preproducción en, en preproducción ¿Ves? como lo dice aquí al final eh, también eh, los fans de, de Gisbon tam también pueden alegrarse de que haya una nueva película en cartas. Miran, mirando hacia el futuro, los directores anticipan que el grupo mostrará un crecimiento de rentabilidad continuo mientras se concentra en el desarrollo de su, propio, de su próxima película hacia su producción. Afirma el informe. Vale, pues esto es una gran noticia, chicos. Esto es una gran noticia porque parece ser que es un informe financiero. A ver, normalmente los informes financieros no se, eh, a ver, no se engañan, no se, bueno, se pueden engañar, pero eh, si son empresas normales, bien, etcétera, mm, no engañas en estos informes financieros. Y lo que quiere decir el informe financiero que James 26 ya está en preproducción, según esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues eh, esto significa muchas cosas, ¿vale? Esto para mí significa muchas cosas. A ver, que quito esto un momento y hablo con vosotros. Esto para mí significa muchas cosas. Quiere decir para mí que, mmm, que esto ya está en marcha, ¿vale? Que BOM26 ya está en marcha. Posiblemente ya, ya hayan escogido tanto el director como el actor. Y en esto me refiero, y en esto me refiero que tanto ha acogido el director como el actor, porque, porque, eh, porque si esto es verdad que, como es verdad que esto ya está acogido en el director, esto va a ser muy interesante, porque la famosa noticia que siempre nos han dicho de que... Mm, que quiero compartir esto de que Iron Taylor Johnson haya sido la edición elegida me cuadraría totalmente me cuadraría totalmente eh, para explicaros un poquito cómo son las producciones o las o, o cómo inician Bárbara y Michael en este sentido cómo inician las, las películas normalmente cuando hay una preproducción vale estarán en la preproducción empiezan a mirar eh, Distintas localizaciones se empiezan a mirar, etcétera. Pero normalmente, cuando empiezan con la preproducción, normalmente el actor ya está elegido. ¿vale? Eh, pasó con Piers Brosnan, eh, pasó eh, con Roger Moore. Ha pasado siempre. O sea, eh, antes de empezar la película, o antes de empezar la preproducción, eh, normalmente tienen cogido ya al actor. Entonces me cuadraría. Karen Taylor Johnson fuera el próximo James Bond. A mí me cuadraría, y también me cuadraría que el director, ¿vale? El director también estuviera escogido, escogido. Vale, entonces la máquina ya, ya está en marcha. La máquina ya está en marcha. ¿Cuándo vamos a tener noticias verídicas? Pues yo creo que puede ser a, a finales de este año, eh, principios del otro, como mucho. Como mucho. Entre yo creo que entre entre el último trimestre de este 2023 y, y principios de otro. pueden anunciar ya el actor, eh, el reparto, etcétera, o sea, eh, que me cuadraría todo mucho, pero lo más importante es que mmm, eh, ya están en la preproducción de Bomb 26, de Bomb 26. A mí me cuadraría que con todas las informaciones que se han dado, que hay que Taylor Johnson fuera el que sería en hoy eso me cuadraría ver ahora vamos a ver si se confirma o no que o no se confirma o esto ha sido un globo sonda para lanzarse pero creo pero creo que ya está todo en funcionamiento eh, os pregunto y quiero que me lo dejéis aquí en los comentarios eh, creéis que puede ser él eh, como veis la historia como veis ese informe financiero en el que dice que ya están trabajando en BOM 26, eh, con el nuevo actor, etcétera, puede ser interesante, puede ser interesante todo esto, ¿sabéis? Puede ser interesante todo esto. A mí, yo creo que hablando de esto, de este BOM 26, eh, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver cómo, por dónde van. A dirigir el personaje, la franquicia, etcétera. Tengo muchas ganas de ver. Quiero ver también Amazon qué parte implícita va a tener en todo esto. Eh, quiero ver hacia dónde lo dirigen. Quiero ver si eh, va a tener. No, refer no referencias, etcétera, pero si van a intentar cambiar lo que es el Bond de Crey para que no esté comparando. Ya sabemos que el Bond de Craig ha sido una cosa mmm, en una etapa independiente totalmente de todo lo que es la franquicia y ahora está esto. O qué actores tendréis vosotros eh, que varían. Y ya pongo las cosas. Que sean ingleses, ¿vale? Y que tengan más o menos 30, 30 y pico años. Es lo que están buscando. Eh, pero Aaron Tyler Johnson, a mí, después de verlo en Bullet Train, después de verlo ahí vestido de smoking, etcétera, a mí me convence, a mí me convence. Que pueda haber otro seguro, ¿Que a, mo que a lo mejor no es este y es otro también, pero quiero que me digáis cuál pa para vosotros cuál es cuál qué actor debería. Y que y que también por decirlo así que por dónde vosotros tiraríais con la saga. ¿Qué haríais vosotros? con la saga. Eh, ¿Volveríais a meter espectra desde un principio? Eh, ¿No lo volveríais? ¿Os gustaría más que fueran como antes? Eh, eh, ¿Historias individuales, etcétera? Etcétera. O sea, no sé no sé cómo no sé cómo os gustaría. Yo lo tengo claro que a mí me gustaría que fueran, si van a hacer cuatro o cinco películas, que fueran historias individuales, ¿vale?, al estilo Brosnan, Roger Moore, eh, Lancevian, que solo hizo una, Connery, Dalton, etc. Pero a mí me gustaría mejor que si hubiera una subdrama que enlazara todas estas películas, más o menos como ha pasado con la saga Cray, aunque ha sido a calzador, eh, de cierta manera. Pero a mí se sí me gustaría. ¿Y qué actor? Y por ejemplo, ¿qué director cogeríais para hacer la nueva.? De Yo a lo mejor cogería a Macio Banca. A mí me encantaría eh, que se pusiera al mando de la franquicia Bond. Sí, el de, el de Tom Cruise ya te digo que no, porque se lo tiene cogido. O sino que volviera otra vez. No hay una tercera mala. El director tanto de Golden, de Golden Aid y de Casino Royal. O sea, dos películas fantásticas. Así que chicos, pues nada. Eh, Decidme lo que pensáis, lo importante que la producción de BOM 26, yo creo que sí está en, en marcha, la preproducción, y que puede estar muy, muy, muy interesante. Así que, chicos, decirnos cosas, ya sabéis que os queremos. Un beso y que nos vemos en otro vídeo. Y como siempre digo, ser buenos, pero con malicia. ¡Hasta luego!